Bienvenidos, queridos marcianos, a un nuevo video. Y bueno, vamos a ver la incógnita. Acepto que hayan visto en la descripción del video cuál es el nuevo chiche, el nuevo accesorio que le compré a la moto y que para mí es necesario. Para mí, capaz que para muchos no, para mí es necesario. Y es el saber constantemente qué presión llevo los neumáticos y qué temperatura llevo los neumáticos. Más con el tema de presión. Uno por ahí pierde presión en los neumáticos y siente que la moto está estable, hasta incluso uno por ahí piensa que la moto pinchó y no es así. Y bueno, yo compré este aparatito, que ahora vamos a ver qué es lo que trae. Los compré por AliExpress, que si no saben cómo comprar, les dejo el link por acá, o por acá, no, acá, creo que acá va, de cómo comprar. Como les digo, los videos anteriores a mí AliExpress no me paga, sino que descubrí que se pueden conseguir muchas cosas, que en este caso la Argentina, en mi país, no se consiguen, a un precio bastante económico, salvando las distancias que hay que pagar el envío y hay que pagar los impuestos país, pero así todo son cosas que por ahí acá son más difíciles de conseguir y por ahí la mayoría bastante más caro de conseguir. Así que bueno, se los dejo a su criterio. Vuelvo a repetir, AliExpress no me paga, no me auspicia para nada, pero bueno, si algo funciona, yo trato de compartirlo con ustedes. Este sensor de temperatura y de presión de neumático es de la marca TPMS, que tampoco me paga nada, se los tuve que pagar, pero bueno, es una de las marcas que mejores andan en el mercado. Así que bueno, primero voy a mostrar qué es lo que trae. Es una cajita muy, muy, pero muy bien conservadito. Un manualcito, ¿tá? Como todo, un manualcito, pero que si es comprado en el exterior, está en chino y en inglés. Así que bueno, hay que tratar de deducir bien lo que dice acá, que voy a tratar de compartirlo lo más importante. Trae una pantallita que ya se ve a simple vista que es de muy buena calidad. Una pantallita de muy buena calidad. Trae los taponcitos. Estos son los que van enroscados a la rueda, que después les voy a mostrar cómo. Los taponcitos, que también se ven que son de muy linda calidad. Trae también, bueno, espero no voltear nada. Trae también, como todo lo que viene del exterior, lamentablemente viene siempre vienen muy completos, ¿no? Fíjense, ya no es la primera vez, cuando compré los faros también venía completo, completo, hasta incluso con su llavecita. Fíjense, detalle, llavecita, las contratuercas que trae el aparato este. Y algo muy bueno que trae también, el cable USB, que es para cargar este aparatito. Este aparatito se carga con USB, dura un montón cargado, pero bueno, hay que cargarlo. No va conectado a la moto para nada. Lo único que va es enroscado a los taponcitos. Y esto en un lugar acá que ya lo vamos a ubicar. Y lo bueno que tiene es la ficha. Fíjense, esta ficha es imantada. Entonces, se pega ahí. No tengo que andar enchufando, no se rompe. Ya tengo un reloj que también tiene el mismo sistema y es muy bueno. Fíjense, muy bueno. Se pega ahí, enchufa un USB cualquiera que puede ser de un celular, no hay ningún problema. Y lo cargo. Y también trae, hacemos por acá, vamos a dejarlo por acá, el soportecito, que es una de las cosas que yo vi en internet y que entraba en duda. Discúlpenme que los dedos del abuelo, ahí va, que sorprendían la calidad de este soportecito. Yo dije, bueno, hasta que no lo vea, no voy a opinar. La verdad que sí, la verdad que se lo ve muy bueno, muy bueno. Este es un soporte para colocar en el manillar o en alguna parte de la moto, principalmente en el manillar, en el manubrio de la moto, no en el volante, en el manubrio. Y va enroscado acá. Pero igual yo voy a ver si no le puedo poner en otro lado. Ya vamos a ver ahora les muestro bien dónde lo vamos a colocar. Pero bueno, en grande es eso. En grande es eso, está muy, pero muy bueno. Así que bueno, este es el nuevo chiche que compramos para la nave, como la bautizaron ahora, porque si van dos marcianos arriba, tiene que ser una nave, así que ya me retaron y ya me la bautizaron. Así que a partir de hoy, la nave. Bueno, muchachos, vamos a colocar las valvulitas, ¿ya? Que son las que trabajan con los sensores. Que como ustedes verán, una tiene la palabra rear, la otra tiene la palabra front, porque cada válvula es una para la rueda delantera y otra trasera. Y si lo ponemos invertido, en el relojito va a marcar al revés. Así que vamos con la rear, que es la que va acá atrás. Esto trabaja con una pila que se cambia aproximadamente cada 2 años y que para cambiarla simplemente con la llavecita aflojamos acá y adentro es una pila. Bueno, para colocarlo lo primero que tenemos que hacer es
sacar el tapón original, que este ya no lo vamos a usar más. Colocamos una de las tuerquitas que trae el kit, estaba del lado de abajo, porque es la que hace de contratuerca. Estamos ahí. Fíjense, lo hacemos correr bien abajo. Ahí. Ahora tomamos la valvulita, la que corresponde, en este caso la rear. ¿Tá? Empezamos a apretar. ¿Tá? Una vez que apretó, le hacemos contratuerca con la tuerquita de abajo. A ver. Ah, que pasó de largo. Bueno. Contratuerca. A ver. Ahí está. Le damos bien arriba. Trato de filmar para que se vea bien. Bien hasta arriba. Y una vez que hace tope, con la misma llavecita le hacemos fuerza para que sirva de contratuerca y no se afloje. Ahí está. No se afloje la valvulita. Lo mismo que hacemos acá, lo hacemos en la rueda delantera. Bueno, ya colocamos la válvula trasera y ahora íbamos a colocar el relojito. Yo le había dicho que el relojito viene este aparatito que de muy pero muy buena calidad para colocar acá en el manubrio, ¿tá? Pero como ya los que sabrán y me conocen, no me gusta, no voy por lo normal. Así que yo quisiera colocarlo en otro lugar donde yo lo tenga más visible y un poquito más seguro. ¿Y qué es lo que hice? Fue colocarlo acá. A ver si se alcanza a ver, alumbro un poquito. Espero que se alcance a ver por la iluminación. Ahí va. ¿Qué hice? Lo coloqué acá, arriba del porta celular. ¿Tá? Que si no saben cómo hacer este porta celular, les dejo el link por ahí para que lo vean cómo hacerlo. Que es bastante fácil y muy seguro. Ya lo usé muchas veces y muy seguro. Bueno, y acá quedó el relojito instalado. Bueno, para encenderlo, botón de la derecha, de abajo, lo mantenemos apretado 3 segundos y se va a prender. Ahora lo que vamos a ver es que va a marcar únicamente la rueda trasera y la pantalla se pone rojo. ¿Por qué? Porque marca que la rueda delantera, el otro sensor, el que todavía no colocamos, no tiene presión. Fíjense, la rueda trasera me está marcando que tiene 35,8 PSI, así que funciona muy pero muy bien. Y para que ustedes tengan en cuenta, el relojito marca la hora, la presión en PSI de la rueda delantera, el que está arriba, y de la rueda trasera, el que está abajo. Lo mismo la temperatura, lado de arriba, del sensor de la rueda delantera y el sensor de la rueda trasera, la temperatura. Va a dejar de hacer ese pantalla color rojo cuando yo conecte el delantero, ¿tá? Igual se puede programar para que cuando tenga cierta presión, la rueda empiece a marcar, o sea, cuando empiece a perder presión, marque. En grande, las funciones tienen dos botones abajo, como les decía. El derecho es un signo menos, el de la izquierda es un signo más. Con el de la derecha se da la función y es rotativa, y con el de la izquierda confirmamos dicha función, porque lo podemos programar que sea en PSI, en bar, que sea en la temperatura en Fahrenheit o en grados centígrados, y podemos programar a qué presión me marque el reloj como que está la rueda perdiendo aire. En grande. Seguramente las especificaciones del manualcito lo van a tener mucho más en claro. Bueno, gente, como siempre, gracias por ver el video. Espero que les haya sido útil. A mí la verdad que me encantó. Se ve que bastante confiable. Yo ya lo probé en la gomería y marca exactamente lo mismo que el compresor de la gomería, que es muy exacto. Así que bueno, vuelvo a repetir, gracias por estar ahí. El que no se suscribió, suscríbanse. Y vamos a seguir con estos videos preparando el viaje, si Dios quiere, a fin de año que se viene con todo, para terminar con el recorrido de la Argentina de punta a punta. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.